¡Hey, hey! Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Seven Deadly Sins Grand Cross. Esta puede ser realmente, para mí lo es de momento, la mejor noticia del año. Se trata sobre Seven Deadly Sins Origin. Dije Grand Cross al inicio, me refería a Origin, pero ustedes me entienden. Y es esto de aquí que ha compartido hace 8 horas, o sea, hace ya un tiempito ya, Seven Deadly Sins Origin News en Twitter, en su Twitter. Esto no es una página oficial, es una página de una persona que simplemente comparte todas las noticias hasta el mínimo detalle sobre Seven Deadly Sins Origin y demás. Así que te dejaré el link en la descripción si lo quieres seguir, si es que usas Twitter. Si no, igual yo te traigo las noticias más resaltantes aquí al canal para compartir. Y nos dice lo siguiente: Seven Deadly Sins Origin y muchos otros juegos se han eliminado del lanzador Cube / Fancy o FNCY, ya ni sé cómo llamarlo realmente exactamente. Así que Netmarble podría estar adoptando un enfoque diferente ahora con sus juegos a la hora de manejar este nuevo sistema de NFT, dejarlo de lado tal vez por completo, o qué hacer realmente, porque esto no es algo desconocido. Netmarble planeaba meter un sistema completo de NFT, crear su propio metaverso, o por lo menos tener en su propia plataforma, en su propio lanzador, todo lo que son los juegos que iba a lanzar, que iban a tener su propia criptomoneda, iba a poder compartirse. Tenían muchos planes como para tener todo unido y demás, pero actualmente eso no está funcionando y está en picada. Así que esto podría ser una noticia de que Netmarble está diciendo, o ha pensado, o ha tomado la decisión de que mejor a tiempo, antes de que se ponga todo peor, cortar de raíz esto que era el proyecto NFT para los juegos. Y es que los NFT no pueden ser el atractivo de un juego. Un juego tendría que ser muy, 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 muy bueno, y si tiene NFTs, de alguna forma funcionar dentro de ese mercado. Pero no es que porque ahora hay un juego que tiene NFTs y el atractivo es NFT para hacer dinero, el juego va a morir, de todas formas. O sea, no hay un atractivo, no tiene un valor agregado más que el hype de inicio o la especulación que tienen las personas para meter dinero y hacer dinero. Pero que si no haces dinero, ya, o sea, ya no estás yendo a eso por diversión o un juego, sino estás yendo a eso para conseguir dinero nada más. Y van a haber, pues, hacks, van a haber bots, van a haber trampas y demás. Así que era algo que a mí no me terminaba de convencer. Esperemos de que 100% que estén quitando todo lo que es el soporte de NFTs en estos juegos, sobre todo en Seven Deadly Sins Origin, que es el que yo estoy más enfocado en traer al canal, en disfrutar, en jugar con la comunidad y demás. Y bueno, esta noticia tiene mucho que verse resaltado como cómo está la situación actual, ya que tenemos aquí unas noticias interesantes que dice, ¿no? Meta corta por completo todo lo que es un soporte, todo lo que es la inversión que ha estado metiendo, ya la está cortando ahora sí de NFTs en Instagram y en Facebook. Mark Zucaritas por fin se da cuenta de que esto ya no es rentable, y no le va a ser rentable jamás, porque le ha invertido exagerada cantidad de dinero y no va a haber un retorno realmente. Acá tenemos una gráfica de que muestra de que el movimiento de NFTs, el tradeo en sí diario, ha llegado a un punto tan bajo que está como en su momento bajito antes de la explosión de los NFTs que ocurrió en julio del 2021. Porque si no sabían, los dos últimos años, con la pandemia, con todo eso, fue donde explotó y hubo este hype y hubo esta especulación, y la gente quería meterse para no quedarse, ser el último, ¿no? Siempre que hay ese hype es por no quedarse afuera, por no formar parte del grupo y por no hacer dinero. Así que había un montón de movimiento en los dos últimos años, pero ha bajado y se mantiene ahora exactamente como estuvo en su momento antes del boom. O sea que no está para nada bien. Puede ser que se recupere un poco o no, puede ser, pero en sí, en comparación de su punto más alto, está bajito ahorita mismo ese mercado de NFTs. De ahí tenemos otra noticia aquí que dice, Meta se rinde por completamente los NFTs para Facebook e Instagram. Y esta es la más interesante, que es Meta, Microsoft y Disney dan marcha atrás en su apuesta por el metaverso. Podemos ver aquí que Mark Zuckerberg ha inyectado 36 mil millones de dólares en el metaverso a pesar de las reservas de sus socios. Se están desprendiendo de esta tecnología. Dijo que su empresa este año se centrará en reducir costos y optimizar proyectos para su año de eficiencia, porque han perdido dinero por todos lados. Ha tirado dinero, pero al tacho, acá Mark Zucaritas con sus decisiones. Y es normal, porque al final uno tiene que tomar riesgos para ganar, para hacer dinero, para ganar dinero, para tener algo, no ser el primero, que es lo que él quería hacer. Pero esto de aquí fue tan mal que es un desastre total. El valor de Meta ha caído en picada desde que invirtió en él, y las pérdidas siguen acumulándose. La empresa ha recortado 11.000 puestos de trabajo y planean eliminar 10.000 puestos de trabajo más para poder tener algo estable, ¿no? Y para poder manejar costos de una mejor manera. Está
muy, muy mal. Disney ya no cree en el metaverso tampoco. Ha dicho que descontinuará su división de metaverso. Planea despedir hasta 7.000 empleados en los próximos 2 meses con la esperanza de que esto mejore la rentabilidad. Así que no es un punto bueno. No estamos en un momento bueno para lo que es metaverso y NFT. No ha funcionado. Se ha invertido y hasta ahora no hay un retorno en sí de esta inversión. Ni siquiera como para recuperar con estas empresas mega gigantes que tienen dinero de sobra para poder hacer posible todo esto. Y si ellos no han podido, es complicado que otras realmente sí puedan. Así que, si hay algo que la IA ha matado, ha sido el metaverso de Mark Zuckeritas. Por el hecho de que ahora todo el hype, todos los ojos y toda la especulación y el dinero para invertir está en el tema de las IA, la inteligencia artificial, y el metaverso ha quedado ya en un segundo plano, ha quedado ya en el olvido, es noticia de ayer. Así que puede ser que veamos que en tiempo próximo se estén enfocando prácticamente en invertir y sacar nuevos proyectos y demás con IAs, sobre todo de estas grandes empresas. Así que Netmarble puede ser que haya visto todo esto, obviamente no son tontos, y hayan dicho mejor de raíz cortar el problema. Hace un año sacaron lo que es la plataforma Cube y la Cube Wallet, de ahí hace un par de meses, unos cuantos meses, sacaron la plataforma Fancy, que estaba reemplazando lo que era la Cube, para poder meter no solo juegos, sino también, bueno, otro tipo de cosas, y tener equipos de fútbol. Muy extraño para tener todo en un solo lugar. Aquí en la página web sigue saliendo 7 Delicious Origin. Por cierto, dice que 2023 está llegando, pero según la información que nos han mostrado 7 Delicious Origin News, ya no se encuentra dentro del launcher y demás. Esperemos de que esto signifique que Netmarble se ha dado cuenta de que ha cortado el problema de raíz. Y si no, recuerden esto de aquí que les pongo en pantalla, que cuando le hicieron un preguntas y respuestas hace unos cuantos meses atrás a Netmarble o a los desarrolladores en sí, les preguntaron sobre 7 Delicious Origin. ¿Va a tener criptomonedas y NFTs en Origins? Y ellos respondieron: no podemos dar una respuesta a eso. Cuando en un inicio ellos decían con pecho, ¿no?, inflaban el pecho y decían: Origin va a tener un sistema de criptomonedas, va a tener un sistema de NFT y va a ser una locura, una revolución y demás. Y ahora no están negándolo completamente, pero dicen no, tampoco lo están confirmando. Dicen no podemos responder eso actualmente. Esperemos de que esto sea así, porque de verdad yo quiero disfrutar solamente de un buen juego con todos en la comunidad, y yo creo que Netmarble tiene las cosas necesarias para poder hacer esto una realidad, nada más que tiene que tomar buenas decisiones y ya. Así que eso sería todo por el video de hoy. ¿Qué opinas tú? Déjame en la caja de comentarios. ¿Es algo positivo, negativo? ¿Tú sí querías que tenga NFT, criptomonedas? Puede ser. ¿Tú no querías que tenga y esto te alegra? Puede ser también. Compártemelo por ahí y los estaré leyendo y respondiendo algunos comentarios también. Con eso me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo directo o video. Cuídate mucho. Chau.